las cuestiones de las que se me han acusado burdamente las volvería a hacer. Y en todo momento mi acción política ha venido marcada por un programa político, por un mandato popular y un compromiso que adquirimos en el año 2015 cuando fuimos elegidas, que nos ha llevado durante este tiempo a actuar siempre con lealtad al acuerdo programático, con lealtad al cuatripartito, sin que ello obste que hayamos sido exigentes en su cumplimiento, tal como dijimos que íbamos a hacer. Si esto resulta incómodo, si esta incomodidad es el precio que hay que pagar para, por actuar con coherencia, lo asumo, pero entiendo que no debería ser yo ni las ideas que hemos venido representando las que quedaran fuera de Podemos, sin una dirección que expulsa y deja fuera a quienes se posicionan frente a las injusticias, porque a mis compañeros aquí presentes, también a Fanny Carrillo y a tantas otras personas, y las quiero recordar porque están detrás y han venido trabajando lealmente durante todos estos años, también se les han abierto expedientes disciplinarios como consecuencia, sencillamente, de haberse posicionado a favor de las ideas y el proyecto que hemos defendido y, sobre todo, en contra de la injusticia que se estaba cometiendo contra mi persona.